Bienvenidos, la banda de... A ver, no, sí, ya, no, ya, pero es que iba a decir otra cosa, un momentito, perdón. No, es que toco otra cosa, perdona. Un fuerte aplauso para la banda de cornetas y tambores de Villanueva de la Serena. Nuestro Padre Jesús Nazareno. Pues sí que estoy constipada, sí, como cualquier hijo de vecino, ¿verdad? Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer compartir con vosotros este ratito. Y muy buenos días, buenas tardes también a todos y a todas vosotros. Estamos ya en el 12º encuentro de bandas procesionales, Cabeza del Buey. El acto está organizado por la Junta de Cofradías, contando con la colaboración del Ayuntamiento de Cabeza del Buey. Es un placer compartir con vosotros de nuevo este encuentro con una disciplina esencial en el desarrollo del ser humano, como es la música en todas sus facetas. La educación musical y su práctica, sea durante la infancia o ya de adulto, ofrece incontables beneficios. Desarrollo de la concentración, la memoria,
la tolerancia, el autocontrol y la sensibilidad. Favorece el aprendizaje de la lengua, de los valores estéticos y sociales, y contribuye al desarrollo intelectual y afectivo, entre otros aspectos. La educación musical estimula todas las facultades del ser humano y en grupo adquieren un valor aún más educado y más educador, ya que incide en la socialización, acerca a las personas, tanto ejecutando como escuchando, y permite que compartamos un amplio conjunto de experiencias, favoreciendo así el respeto por los demás. Estas bandas conviven con sus amistades y además el poder viajar para participar en conciertos, encuentros, intercambios, supone un aliciente, pero a la vez supone compromiso, responsabilidad, convivencia y otros valores que se suman a la propia actividad musical en sí misma. Hoy recibimos a la banda de cornetas y tambores de nuestro padre Jesús Nazareno de Villanueva de la Serena, que ya hemos podido escucharla un momentito. A la banda de cornetas y tambores Cristo del Humilladero de Azuaga. Y la banda de cornetas y tambores nuestro padre Jesús Nazareno de Cabeza del Buey. Las dos bandas ya han estado en otros encuentros anteriores en nuestra localidad. La banda del pueblo este año 2016 conmemora también el 60 aniversario de su creación. Lo van a hacer con actos en el próximo mes de abril. Y también este año estrenan banderín, más conocido popularmente como bacalao, pero es el banderín. Resaltamos que Cabeza del Buey tiene tradición en cultura musical, sin olvidar el folclore, y su Semana Santa es de las más bonitas e importantes de la comarca. Ya sin más, vamos a comenzar lo que es este concierto. Hemos escuchado a la banda de cornetas y tambores de Villanueva, seguimos con ella y la vamos a presentar un poquito para conocerla. Desde el año 1991 se puede ver a esta banda acompañando a nuestro padre Jesús Nazareno por las calles de Villanueva de la Serena. Han pasado ya muchos años desde ese momento y la transformación sufrida por esta banda podemos resumirla como espectacular. Transformación que se puede apreciar en la uniformidad, en la calidad de los instrumentos, en la formación musical de los componentes y sobre todo en su implicación diaria de todos los miembros de este colectivo. Muchas veces, más que un colectivo, una gran familia. Sus pilares básicos son la caridad y la formación. De estos pilares nacen iniciativas como la Operación Carretilla, el cortejo de beduinos nazarenos que acompañan al rey Baltasar en la cabalgata de Reyes, el Cristo Cofrade José Diestro y las Migas Cofrades Solidarias, que organizan junto con la Hermandad del Santísimo Cristo de la Pobreza, así como el lanzamiento de la revista Pasión y Música. Musicalmente hablando, dan un gran salto de calidad desde que don Alonso Manuel Carmona y don Isidro Parejo se hacen cargo de la dirección de la banda. Se han ido introduciendo instrumentos musicales nuevos, como el filiscorno, la tuba y la última adquisición que ha sido una campana tubular. El repertorio se basa en marchas de corte clásico y en marchas de las grandes bandas sevillanas como son las Cigarreras y las Tres Caídas de Triana. Cuentan también con marchas propias compuestas por uno de sus directores, Isidro Parejo, Papa Francisco, dedicada a nuestro sumo pontífice. Este año, como primicia, les podemos adelantar que están actualmente montando la marcha en tu misericordia, Padre, compuesta para este año de la misericordia en el que nos hallamos inmersos y dedicada a don Nicomedes Silos, amigo, párroco y director espiritual de la banda. Quizás los momentos más especiales vividos por este colectivo hayan coincidido con la celebración del 15 aniversario fundacional, la presentación de la marcha Papa Francisco. Lo han hecho ante las hermanas concepcionistas franciscanas en el patio de su convento, sin duda una de las experiencias que no olvidarán en sus vidas, al igual que las sensaciones vividas en la ciudad de Sevilla al participar en el cuarto certamen nacional de bandas. Han participado en gran cantidad de actos, como son numerosos desfiles procesionales y certámenes dentro y fuera de nuestra región, siendo destacable su participación en el Viernes Santo Magno de San Lorenzo del Escorial y su participación en el cuarto Congreso Nacional de Bandas celebrado en Sevilla. Esta noche, para todos vosotros y para todos nosotros, van a interpretar estas marchas: Papa Francisco, Ave María de Caccini, Eucaristía y la Saeta versión de Cigarreras.
ahora sí, con todos vosotros, la banda de cornetas y tambores de Villanueva de la Serena. ¿Esto molesta? Thank you.
Estupendo. Fuerte aplauso. Banda de cornetas y tambores de Villanueva de la Serena, nuestro padre Jesús Nazareno. Muchísimas gracias. Ha sonado requete bien. Banda de cornetas y tambores, Cristo del Humilladero de Azuaga. ¡Cuánta dedicación! Muchísimas gracias y bienvenidos. Bueno, pues la banda de cornetas y tambores, Cristo del Humilladero de Azuaga, fue fundada en 1994. Sus inicios están influenciados por el estilo militar de las marchas que interpretan, para poco a poco ir montando marchas clásicas y posteriormente marchas más complejas, con un mayor número de voces. En la actualidad está compuesta por más de 60 músicos. El repertorio es clásico y de la banda, tres caídas de Triana casi en su totalidad. Además, la banda posee dos marchas propias, Humilladero,
compuesta por Manuel Alejandro González Cruz Quini, actual director y compositor de la banda de Las Tres Caídas de Sevilla y asesor musical en ocasiones de la banda Cristo de lo Milladero, y la otra es A ti Costalero, compuesta por José Muedra Fambuena, actual director musical de la banda. Han participado en numerosos conciertos y procesiones de toda la geografía nacional, en ciudades de las provincias de Sevilla, Salamanca, Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cádiz, Córdoba, Cáceres y Badajoz. Mención especial es la participación de la banda en los 4 congresos de bandas de música procesional celebrados en Sevilla. También fue muy especial la participación en la procesión del Cristo del Humilladero de Sant Boi en Barcelona, en septiembre del año 2010. Al mismo tiempo, la banda ha organizado numerosos certámenes, destacando el realizado en el año 2009 para conmemorar los 15 años de la banda con la participación en Las Tres Caídas de Sevilla, y el realizado en el año 2014 en el concierto de la banda Presentación al Pueblo de Dos Hermanas para conmemorar el 20 aniversario. Durante estos 22 años, la banda de cornetas y tambores Cristo del Humilladero de Azuaga se ha mantenido siempre, cosa nada fácil, dando pequeños pasos siempre hacia adelante, haciendo lo que más les gusta y disfrutando de todas sus actuaciones de que la música cofrade ofrece. Las marchas que nos van a interpretar en esta noche, con versión del Buen Ladrón, A ti Costalero, que como hemos dicho es una marcha propia, Tres Caídas de Esperanza, Sangre y Agua. Aquí con vosotros, la banda de cornetas y tambores, Cristo del Humilladero de Azuaga. Fuerte aplauso. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Banda de cornetas y tambores. Nuestro padre Jesús Nazareno de Cabeza del Buey. Fuerte aplauso, los conocéis, ¿no? Buenas tardes. Simplemente quiero dedicarle esta tarde la actuación nuestra a Mario, más conocido nosotros como Mario Pajarillo, porque el pobre se ha puesto y malito y la verdad que lo está pasando un poquillo mal viéndonos a nosotros tocar y solo, va para él la actuación de hoy. Bueno, pues que se mejore. La banda de cornetas y tambores, nuestro padre Jesús Nazareno de Cabeza del Buey. Su andadura comienza ya por el año 1956, que ha llovido, con la creación de la misma por varios hermanos cofrades. Este año celebran el 60 aniversario de esta banda, organizando varias actividades conmemorativas al mismo. Desde sus inicios ha estado presente en la Semana Santa de Cabeza del Buey, acompañando la imagen de su cofradía, nuestro padre Jesús Nazareno. En una época donde no hubo banda municipal, en los años 80, esta ejerció como tal, acompañando a los diferentes pasos de la localidad, participando también en las fiestas de Cabeza del Buey, tales como San Miguel, San Roque, San Vicente, el Día de Extremadura y un largo etcétera. Y llegó a tener en alguna ocasión, acompañándoles, algunos ya más mayorcitos lo recordaréis, a un grupo de Mayoret, que fue una iniciativa preciosa, y Encarnita es la que le dio toda la dedicación a ese grupo de chicas, a la cual le damos ese fuerte aplauso también por esa iniciativa que tuvo. Fueron niñas de nuestro pueblo, hoy en día ya mujeres. Por esta banda han pasado cientos de componentes a lo largo de su historia, desde niños hasta adultos, de todas las edades. 37 componentes forman la banda actualmente, pero ha llegado a contar con 60, en donde primaban los tambores, duplicando el número a las cornetas. El traje oficial hasta el año 2010 siempre ha sido la túnica negra, que se diferencia con la de los penitentes, por los cordones que engalanan el pecho, las manoplas para las muñecas, sin olvidar el peto o banderín del instrumento. En los años 60, 70 y 80, se fue intercalando la túnica con uniformes. En el año 2011 estrenan un nuevo uniforme, chaqueta y pantalón azul marino, con cinturón morado, hombreras y vivos en los puños morados y dorados. En el año 2008 incorporan cornetas, dos redes de llave, trompetas y tambores de más calidad, donde las marchas requieren más tiempo de trabajo porque cuentan con tres y cuatro voces y amplían su repertorio, cambiando el estilo, que hasta esta fecha ha sido muy similar desde su fundación al estilo sevillano. En su afán y búsqueda de mejora, en el año 2010, cuentan por primera vez con un director musical, Diego Caballero, quien por su trayectoria como corneta en bandas de gran nivel y director de otras tantas, les hace subir un peldaño de calidad y afianzan un grupo que llevaba varios años trabajando duro y con ilusión. Se incorporan instrumentos en clave de fa, como la tuba y el bombardino, para dar realce a los acordes. En el año 2014 se hace cargo de la dirección musical Sergio Martínez, destacada figura, amante de la música cofrade y componente de la prestigiosa banda de las Cigarreras de Sevilla, con lo que intentan avanzar en la formación técnica y musicalmente, así consiguiendo dar un paso importante a su nivel personal. Por último, destacar el trabajo y el esfuerzo que sin ningún interés realizan todas las personas que componen esta banda y que con el apoyo de su cofradía hacen posible que año tras año estén con toda la ilusión y cada día avanzando un poco más. El recuerdo para todas las personas que han hecho historia en nuestra querida banda, sobre todo a los que ya no están y que estamos seguros que se van a sentir muy orgullosos del trabajo que están realizando. También una mención especial para esas madres, esos padres, novias, novios, esposas, esposos, abuelos, abuelas, por aguantar tantas horas de ensayo y fuera de casa.
Las marchas que nos van a interpretar hoy son Requiem, Silencio Blanco, El Salvador y Madre Maestra. Con todos vosotros y vosotras esta noche, la banda de cornetas y tambores de cabeza del buey de nuestro padre Jesús Nazareno. Thank you.
mis aplausos para nuestra querida banda. Un aplauso, gracias. Muy bien. Para finalizar, se van a hacer la entrega por parte del presidente de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno, Manuel Montesino, de unos obsequios, así que por favor que suban los banderines de cada banda. Y podéis subir un poco. Y los banderines de cada banda. Medalla de Jesús Nazareno para que la tengan de recuerdo y siempre los tengan presente cuando la vean. Bueno, muchísimas gracias por asistir. Ha sido un disfrute y un placer estar con vosotros. Que nos veamos muchas veces así, contando cosas buenas. Que seáis muy felices y que tengáis una feliz Semana Santa. Gracias, buenas noches.